¿Qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a estar viendo el análisis y la review de la beta de MX Linux 21. El codename es Quillflower. Y vamos a ver si después de mucho tiempo, como ya lo había mencionado, sigue siendo la número uno en DistroWatch, o porque es la primera opción para todos los que tal vez van iniciando, aquellos que ya iban en un camino intermedio y se quedaron aquí, que realmente la está haciendo estar en esos primeros lugares, ¿no? Antes de comenzar, pues les voy a mostrar lo siguiente, que aquí lo único que yo estoy tapando con la cámara, pues es el logotipo, ¿no? No es porque yo quiera, sino simplemente que, pues, para que me vean, ¿no? Y, pues bueno, aquí tenemos, como siempre, la pantalla de bienvenida. Aquí las FAQ, las Frequent Asked Questions, el manual del usuario, la wiki, las herramientas adicionales que tiene. Y yo creo que desde allí comenzamos, ¿no? Son herramientas que de alguna forma son exclusivas de este sistema operativo. Esto yo ya lo he mencionado en muchos videos anteriores. Desafortunadamente, ahorita lo único que están haciendo algunos desarrolladores es agarrarse un Ubuntu o un Debian cualquiera, ponerle un tema, ponerle iconos bonitos, cambiarle el wallpaper y ya tienes tu derivada, ¿no? Pero al menos para cuando yo conocí Linux, una derivada que realmente se debería de llamar derivada, la condición era que superara a la original, que estuviera sumando y que en general estuviera corrigiendo los errores que la distro principal tuviera, ¿no? Que en este caso, pues aquí vemos muchos ejemplos como los drivers NVIDIA, que ya viene configurado con un perfil que no es el sabor original, ¿no? Que aparte de que tiene otro entorno, ya viene con esa configuración, que en este caso, pues viene con los codecs, y tenemos ese punto intermedio, porque la distribución de alguna forma se puede adaptar por si de alguna manera a ti no te gusta lo privativo, ¿no? Entonces la puedes dejar completamente limpia, no tiene tantos residuos, por así decirlo, y está funcionando con lo base, ¿no? Ya esto viene a ser totalmente opcional. Y el segundo punto es tener herramientas que no estén en ninguno otro sistema, ¿no? Es decir, herramientas que sean únicas de aquí. Un ejemplo de estos, el Remaster CC, que viene a ser el Remaster CC, que viene a ser una herramienta que te permite rebrandear la distribución, es decir, guardar una configuración de un formato ISO, ¿no? Muchos usuarios o la gran mayoría agarra la base, ¿no? Porque MX Linux no es, como ya se ha confundido bastante, que es de México. No, no es de México, ojalá y sí, pero la M viene de MePix y la X viene de Antix, o sea, las distros base, ¿no? Ahora, muy probablemente el uso que le hayan dado algunos ingenuos es para hacer una reconstrucción de la distro o del sistema y sacar su derivada, ¿no? Ese no es el objetivo de esta herramienta. El objetivo, según el sitio oficial, es que tengas un perfil para el ámbito empresarial, ¿no? Si bien no viene a competir directamente con Debian, se viene a posicionar como una opción o una primera alternativa. Y es decir, tú en una empresa asignas, pues no sé, cambias el navegador por Google Chrome, le instalas, no sé, FileZilla, le instalas herramientas de tal vez servidor y le vas asignando un perfil, o suponiendo que vaya a ser, pues tal vez para programar, ¿no? Y una vez que le das esa identidad, respaldas eso en el formato ISO y ya la copias a los otros equipos. Entonces desde ahí estás ahorrando el estar instalando un MX Linux para cada equipo y guardando tanto la configuración como los programas instalados en cada uno de sus equipos, ¿no? Que para un ejemplo sencillo, pues puede ser que tú te armes un cibercafé con MX Linux y no tienes que hacer todo desde cero. Te agarras la base y ya la distribuyes en los equipos que tú los necesites, ¿no? Entonces, entiéndase bien eso. Y bueno, entre todo lo que tiene, pues son el administrador de repositorios, el instalador de paquetes, los tweaks. En este caso, pues ya viene con soporte para las actividades más comunes,
que viene a ser, en dado caso de que tú conectes un celular, pues lo va a estar reconociendo sin problemas a la primera, formatear una memoria USB y fácilmente ya tienes solución a cada una de las tareas que generalmente el usuario promedio comienza a hacer, ¿no? Y de entrada, pues los tweaks, que viene a ser el comportamiento del sistema, si tú quieres deshabilitar o restaurar los ajustes, desde aquí lo puedes hacer, cambiar el panel, por ejemplo, a la izquierda, y esto ya empezaría más como que a la configuración ya más personal, ¿no? El tema que vas a estar utilizando, el compositor, el display. Y viene a ser una de las pocas distribuciones que todavía conservan esa esencia. Es decir, que tiene la base para adaptarse al usuario y no viceversa, que el usuario se adapte al sistema. Viene el apartado de foros, un sitio en internet donde tú también puedes, aparte de estar complementando las preguntas frecuentes, estar pues consultando, dando sugerencias, dando tal vez tu opinión, reportando algunos bugs y pues formar parte de una comunidad. Los videos, cómo contribuir, que el verdadero botón de contribuir está en mi wishlist, por si tú me quieres regalar algo, o comprando directamente con el link de Amazon que estará en la descripción del video. Así tú compres un cubrebocas, ayudas enormemente a mejorar el canal, ¿no? Las aplicaciones populares, que vienen a ser un tanto exclusivas, y en este caso pues te va a pedir la contraseña. Creo que la contraseña de root es root, ¿no? Y si no, la contraseña del usuario demo es demo, ¿no? Y pues ya te estaría dejando editarlas, ¿no? Ahora, creo que desde aquí, a diferencia de tu LinuxTuber que se la pasa abriendo y cerrando aplicaciones, esto realmente es lo que está marcando la diferencia. Este es el punto por el cual muchos se han quedado en MX Linux. ¿Por qué? Porque para el usuario que no sabe absolutamente nada, meramente va a identificar la categoría. Es decir, que si tú, por ejemplo, quieres tal vez cambiarle el entorno y no sabes cuántos existen en Linux ni cómo se instalan, te vas meramente al apartado de Window Manager y te da otras alternativas como Flukebox, como Ice Window Manager. Ahora, esto viene a ser un punto clave porque básicamente es lo que también impulsó a Manjaro en su tiempo a quedar como una de las primeras opciones, y es que tú perfectamente puedes ir a tu cocina, agarras la tostadora de pan y le puedes instalar MX Linux. Así de simple, ¿no? Incluso hasta puedes tener tu MX Linux con compis, ¿no? Y ya se lo puedes instalar al congelador o al microondas, ¿no? O sea, prácticamente tú te tropiezas, levantas la piedra y le puedes instalar este sistema, ¿no? Ahora, que tú quieres los wallpapers, que pues obviamente vienen predeterminados, también los puedes descargar, y aquí es donde vienen las posibles alternativas, ¿no? Que viene a ser Kden Live, MPlayer, OpenShot, SMPlayer, SM2B, y aquí te dice que es una herramienta para buscar, para editar, para codificar multimedia, para en este caso un editor de video, y las utilidades generales que también puedes estar teniendo que pueden estar complementando el uso del sistema, ¿no? Entonces, la herramienta de clonar, el customizador del group, Synapse, que es como que un auxiliar, y en el aspecto de torrent, QBTorrent o otras alternativas a transmisión, ¿no? Y lo mismo para el apartado de oficina, ¿no? Que es muchas veces lo que busca el usuario en general. Aquí meramente lo único que se hace es que si tú en algún momento necesitas, por ejemplo, AVI Word como una alternativa ligera, le das en instalar, esperas a que termine y no necesitas saber nada de la terminal, ¿no? Aquí si acaso te vuelve a confirmar cuánto espacio necesitas. Aquí vemos que lo estamos jalando de una versión Rolling Release, que en este caso viene a ser apuntando a Debian 11 Bullseye, ¿no? En este caso me dice que ya el proceso ha sido correctamente. Entonces, al momento de buscar AVI Word, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, esta facilidad de uso del sistema operativo es la que realmente la ha posicionado como la distro número uno. La facilidad para que el usuario convencional, el hombre de a pie, la pueda utilizar, y no simplemente en la facilidad de los programas,
sino en la interacción del sistema, en los lenguajes que van a estar soportados, que viene a ser la cómo está distribuido el teclado, el lenguaje que utiliza el mismo sistema y las utilidades que generalmente vienen a ser un problema enorme, ¿no? Que en algunos casos no te detecta el Wi-Fi, no te detecta tal vez la conexión cableada por Ethernet. Entonces aquí tienes en resumen un conjunto de aplicaciones que te van a estar dando solución a eso. Y también si tú eres una persona que ya tiene un poco más de experiencia, que a lo mejor ya se aventura un Debian, que ya ahorita lo está dudando en si pasarse a Fedora o no, pues ya tienes herramientas que ya estarían encaminándote al usuario avanzado, ¿no? Que no sé para qué quieren una VPN, pero de que quieren jugar Anonymous también. Y tienen el navegador como Tor, ¿no? Entonces, esto iría más como que a un uso convencional, ¿no? Incluso el apartado de misceláneo que vienen a ser pues, aplicaciones un tanto extras, ¿no? Que ya van más de lujo, ¿no? Como Google Earth o VirtualBox o Wine, ¿no? Entonces, en esencia, contempla a todos los usuarios, tanto el intermedio, el que viene de Debian y lo quiere fácil, como el que no sabe absolutamente nada y nada más sabe darle clic a los botones, ¿no? Que obviamente estás quitando tal vez la facilidad de un Ubuntu y ya no tienes esos errores. Ahora, tienes la alternativa, que esto ya lo estuve mencionando anteriormente, de que digamos, tienes problemas de compatibilidad, no te llegó a funcionar tal versión de Firefox o te dejaron de funcionar algunas aplicaciones, pues le puedes hacer el famoso downgrade. ¿Cuál es el downgrade? El bajarlo a una versión anterior. Entonces aquí se le está dando gusto a prácticamente cualquier usuario. Tanto el que quiere experimentar algo ya más cercano a un Fedora o el que se quiere tener los paquetes que él utiliza en su día a día sin problemas, ¿no? Entonces aquí se le está dando solución en ese aspecto. Puedes tener un sistema o la base que siga esa versión rolling con los paquetes estables sin que te crashen, pero todos los beneficios de tener las novedades de, en este caso, el entorno que tú hayas seleccionado, o bien viceversa, tener la base lo más robusta posible, una base sólida de titanio y los programas que tal vez estén súper actualizados, pero con la confianza de que el sistema nunca te va a quebrar, ¿no? Entonces, entiéndase bien todo ese tipo de cuestiones. Ahora, aquí también tienes el testing repo, ¿no? Aquí ya sería más para gente que se va a estar aventando a cosas ya como las librerías experimentales, ¿no? Los complementos que vienen a ser los famosos backports, que aquí también te dice que son no tan de la filosofía de Linux, que Richard Stallman esto, que Linus Torvalds lo otro, sino que contienen paquetes un tanto privativos, ¿no? O incluso aquí pudieras encontrar el famoso soporte multimedia, VLC, que tiene el soporte para el MP4, entre muchísimas más alternativas. Y ya por si no fuera poco y bastara, tienes la posibilidad de los paquetes Flatpak, o mejor dicho, la facilidad de tenerlos. Es decir, que si no fuera suficiente el software que tú tienes y que por alguna razón te quieres pasar a un Arch Linux, aquí puedes estar teniendo la alternativa de agregarlos vía Flatpak, ¿no? Directamente del Flatpak. Entonces, prácticamente cualquier usuario que venga de Windows va a poder hacer casi lo que ya viene haciendo alguien de Fedora, ¿no? Entonces, pues aquí lo tienes súper fácil. No necesariamente tienes que brincar a un Arch, porque aquí ya tienes las aplicaciones. O también a manera complementaria. Es decir, que a ti no te funcionó la versión, que tiene problemas, que te actualiza y te descompone una, o que tal librería la tienes estable y que te afecta porque Python ya se actualizó, entonces te trae
problemas, pues bueno, el paquete Flatpak se podría decir que es un tanto independiente. Puedes tener tanto la misma aplicación o una versión más nueva de esa aplicación sin afectar a todas las demás, ¿no? Y allí el secreto, porque básicamente un usuario como yo o cualquier otro que ya se está aventurando a hacer cambios ya directamente con el kernel, pues buscan cosas igual de exóticas. Entonces, tanto para usuarios nuevos, avanzados, intermedios, pues va bien, ¿no? Y bueno, como siempre, la salida de la consola, que está mal dicho, ¿no? Yo no sé por qué le dicen consola si es una terminal, pero directamente, en dado caso de que haya algún problema, ¿no? Tú puedes intervenir ese proceso y mandarle un comando exterior, ¿no? O desde aquí setear algunos parámetros. Entonces, para el usuario avanzado, digamos que quiera omitir una librería o quiera omitir la actualización de determinado paquete, también se puede hacer desde aquí, ¿no? O que te pida alguna dependencia, pues allí ya interviene tu experiencia para sacarle pues todo el potencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una distribución que se ha sabido acoplar a prácticamente cualquier usuario. Y las herramientas que tenemos como base, pues se pueden estar utilizando en tu día a día, ¿no? Un saludo a mi hermana que viene del gym. Yo no vengo del gym. ¿Entonces? De mi trabajo. De su trabajo. Un saludo para mi hermana que ya trabaja. Que ya me va a dar para comprar galletas. Y bueno, el consumo de recursos también viene a ser clave, ¿no? Obviamente no todas las máquinas, o una de las razones por las cuales tú te vas o volteas o te decantas hacia Linux, es por el consumo de recursos, ¿no? Yo, siéndole sincero, XFCE no sería el sabor que yo elegiría. Mil veces tener Mate o mil veces tener KDE, porque te ofrecen un mayor control, una manera más ordenada de prácticamente todo, a tener XFCE. Porque realmente, tal vez para el usuario que sí tiene todo el tiempo del mundo de estar configurando cada cosita, pues le va a ir bien, ¿no? O el usuario que tal vez sí va a dedicarse toda la tarde a estar configurando pieza por pieza del XFCE, tal vez le va bien. Pero finalmente era lo que yo les mencionaba. Ya es una tecnología obsoleta, ya es algo que se viene arrastrando desde hace años. Anteriormente hice la comparación de un Ubuntu 11.04 a día de hoy, en pleno COVID del 2021. Y tecnología de hace casi 20 años, ¿no? Sigue siendo lo mismo. O sea, no se le ve una novedad. Meramente es porque tanto usuarios con recursos limitados o pocos recursos o sobrados de recursos la van a poder instalar, ¿no? Y ahora sí ya entraríamos a lo que sí tendría como un plus. De entrada es el Conky. El Conky es esta herramienta o este auxiliar que pues te puede servir para un calendario, que también tiene temas para la fecha, para el consumo de recursos, y no tener una terminal abierta todo el tiempo que te esté dando información como la cantidad de megas de subida, de bajada, tu dirección IP, pero esto todo va en pro de lo que tú estés buscando, ¿no? Entonces, pues aquí tanto lo dejaría como al mismo tiempo se puede deshabilitar. Si tú es que no lo quieres, pues simplemente le das aquí y se oculta, ¿no? O lo vuelves a lanzar. Ahora, en el aspecto de accesorios es lo único que tendría. La herramienta que, bueno, te viene a dar todavía más facilidad, es como la que viene predeterminada en los Ubuntu, es el actualizador. Si tú no sabes utilizar la terminal, le das clic en el MX Updater y te olvidas de problemas. Entonces, tal vez por flojera, tal vez porque, pues no sé, quieres optimizar tiempo, que tal vez eres consciente de que tú lo puedes hacer perfectamente a mano, pero te da un poquito de flojera, simplemente le das al botonazo o lo creas aquí como un acceso directo y sigues en lo tuyo. Entonces ya no pierdes tanto tiempo. En ese aspecto sí han sabido optimizarse, yo no lo veo como algo innecesario. Y aquí viene una reflexión bien grande, ¿no?
Yo sé que muchos usuarios me han dicho, por lo que yo he afirmado, porque yo sí los leo, ¿no? Les he dicho, ah, pues es que yo te recomiendo esta derivada por tal y tal y tal. Porque me dicen, oye Satiel, ¿por qué recomiendas las derivadas si finalmente tu canal debería de enfocarse a una distro pura, ¿no? Y les digo, es que viene una contradicción enorme porque tanto lo puedo ver así como recomendarles esta herramienta que ya tiene solucionados todos los problemas, que ya todo ya lo tiene hecho, que ya prácticamente está a la espera de que tú lo estés utilizando, que se llega a considerar una out of the box, o que simplemente ya tienes lo que el usuario busca o lo que termina haciendo, porque el usuario promedio de Debian va y busca qué hacer, ¿no? Son tan ridículos que van y buscan qué hacer después de instalar Debian, ¿no? Cuando realmente lo que debes de hacer es agarrar la terminal y ponerte a hacer, quitar lo que no te gusta, lo que no ocupas e instalar lo que te hace falta para adaptarla a ti, ¿no? Porque tus necesidades no van a ser las mismas que otro usuario, ¿no? Y es allí donde yo les contesté, incluso es algo que se ha visto mucho en mi grupo de Facebook. En vez de estar perdiendo el tiempo probando distro tras derivada de la derivada de la derivada, enfócate en aprender a utilizar la terminal y cualquier distribución se va a adaptar a ti, porque la que sea la vas a saber manejar, ¿no? Y obviamente ya eso ya entra a segundo plano. Muchos me dicen, ay, es que no es lo mismo porque no tiene, uno es DNF, el otro es Pacman, el otro es APT, pero finalmente sigue siendo un Linux. Y al menos por mi experiencia, lo que te puedo decir es que incluso hasta los Unix tienen esa esa facilidad de que es predecible. O sea, prácticamente tú tienes un Linux y un Unix quitado de la pena y con la mano en la cintura lo vas a poder utilizar o lo vas a llevar a tu día a día, ¿no? Entonces, para mí lo primordial es que en vez de estar perdiendo el tiempo con las derivadas, aprendas a utilizar la terminal y cualquier distro te va a dar el mismo resultado. Porque todas tienen Firefox, porque todas tienen GIMP, porque todas tienen Krita, porque todas tienen LibreOffice. Entonces, en esencia ya, yo al menos en ese sentido me he querido quedar con una distro que te haga formar parte de la comunidad, ¿no? Que en mi caso pues yo ya encontré mi lugar en Fedora. Yo, ¿por qué? Porque por mi trabajo, por lo que yo me dedico, me facilita muchas cosas. Pero en tu caso, que tú eres el usuario que lo quiere llevar más a su día a día, pues probablemente Debian sí sea una opción. Y tal vez lo que más se ajuste a lo que tú necesitas en este momento, que puede cambiar, pues sea un MX Linux. Entonces, la respuesta cada uno la va a tener, ¿no? Así que me gustaría leerlos en los comentarios para saber si realmente esta es una distro que la agarras por moda, porque todo el mundo la utiliza, o por la filosofía que tiene, ¿no? O porque tal vez el desarrollador sí te hace caso a lo que tú le estás pidiendo, porque realmente ya tiene todo lo que tú terminas utilizando, e incluso unos añadidos que vienen a ser un tanto mejores por encima de lo convencional, ¿no? Que tal vez lo que te estarían entregando sería un LeafPad, pero aquí tienes esta herramienta que tiene un contador de saltos de línea, y que tal vez no viene a ser un editor de código como lo es Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, pero sí lo necesario como para irte encaminando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que quien utiliza Linux es aquella persona que tiene ese conocimiento adicional. Si tú entras a Linux y lo vas a querer completamente fácil, déjame decirte que te vas a llevar una cachetada con guante blanco y a doble mano, porque nunca ha sido fácil, ¿no? Y si tú también llegas con esa ideología de que quieres los iconos iguales a Windows, de que quieres la barra de tareas igual a Windows, esto no es para ti,
De una vez te antelo para que no pierdas el tiempo porque no vas a encontrar lo que tú estás buscando. O son de esas personas que se aferran y que dicen que en Linux sí se puede jugar, ¿no? Entonces, hay muchas discusiones que Proton, yo reconozco que sí ha evolucionado, pero no es la manera ideal, ¿no? El hecho de que tú estés corriendo Proton, Vulkan y demás, demás cosas, lo único que está provocando es que el equipo se sobreestrese, que haga procesos innecesarios y que si de alguna manera el juego te estaba consumiendo 2 en RAM de manera nativa en Windows, tal vez sí lo vas a poder correr con Proton y con Vulkan, pero ya te va a estar consumiendo hasta 3 GB porque por esa transcodificación que se tiene que hacer, por esa adaptación, ya que no es una plataforma nativa. Ahora, muchos ignorantemente lo que me van a decir, ay, pues es que Steam sí lo tiene, es que hay muchos juegos en Steam. Ok, está bien, pero hay algo que no te vas a poder brincar, que es el anti-cheat, y lo mismo pasa para League of Legends, para Fortnite, para Epic Games. Entonces, si tú ya tienes una cuenta de alguna forma limpia, que no tiene ningún tipo strike, que no tienes un baneo de back, ¿para qué arriesgarte a que si tú ya tienes juegos comprados, te baneen de tu juego favorito? Mil veces tener un dual boot, ¿no? Pero bueno, ahí queda en cada quien. Si tú te quieres buscar los problemas de gratis, yo meramente pues hago estos videos para antelarte a que no llegues a ese punto y que no te pase como a mí, tener un bloqueo de back, ¿no? Y pues bueno, nada más, ¿no? En el aspecto de gráficos, yo creo que aquí ya aprendieron un poquito. Aquí yo creo que sí daría un poco más esa justificación y les voy a decir lo siguiente. Tú probablemente llegues e ingenuamente, porque allí no tenemos de otra, en Linux, llegues e instales GIMP, ¿no? Ok. Vamos a suponer que esta distribución tiene GIMP por defecto. Y tú buscas esos tipos de videos de qué hacer después de instalar MX Linux o qué hacer después de instalar Ubuntu o Debian. Lo que vas a encontrar como primera opción es actualizar el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que ya GIMP te haya consumido 500 MB si finalmente lo primero que vas a hacer es volverte a descargar esos 500 MB para tener una versión nueva de GIMP? No tiene pies ni cabeza. Entonces, da lo mismo tenerlo o no tenerlo instalado si finalmente lo vas a acabar actualizando, que sería como volvértelo a descargar, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Manjaro como MX Linux ya entendieron que es de alguna forma tonto hacerlo así. Y lo que están haciendo es dejarlo a tu criterio propio, ¿no? Aquí tal vez porque sigo utilizando la paquetería de LibreOffice, pues ya no les cuesta nada tener una herramienta de gráficos, ¿no? Ahora, aquí es donde yo me contradigo o entro en discusión con muchos creadores de contenido, porque lo que te van a decir ignorantemente es, hace lo mismo que GIMP. Cuando claramente aquí se ve que estamos ante una herramienta de vectores. El hecho de que tenga la herramienta de texto, el cuentagotas, el puntero, la manita esa para mover, la herramienta de rellenar, no quiere decir que va a ser bajo la misma plataforma. Es decir, uno se maneja con píxeles y otro se maneja con vectores. Entonces, yo entiendo que muchas personas le pueden hacer caso a otros canales, pero son personas que son ajenas al diseño gráfico, ¿no? Por lo tanto, lo dicen como que al aire, o sea, sin esas bases de saber realmente lo que se va a requerir, ¿no? En este caso, ¿yo qué haría? Sí, Inkscape es una alternativa a día de hoy, es una herramienta que funciona muy bien y sería la alternativa a Corel, ¿no? Pero haciéndote hincapié de que para utilizar este tipo de herramientas ya requieres de una tableta gráfica.
Si tú no tienes una tableta gráfica que viene a ser la herramienta que vas a estar utilizando para manejar todo el entorno, no tiene sentido tener aplicaciones como Krita, ¿no? Más sin en cambio, tienes un visualizador, tienes un escáner, tienes esta herramienta que es como un tipo Paint, que es generalmente lo que el usuario convencional piensa o cree tener aquí, ¿no? En el apartado de internet, yo creo que a mí en lo personal... Ay, ya me dio COVID otra vez. A mí en lo personal, me gusta mucho Google Chrome, pero es por la facilidad de uso, porque tal vez yo ya me puedo dar el lujo de correrlo en el equipo que tengo, y porque las aplicaciones que yo necesito en cuanto a compatibilidad, porque yo sí ocupo los Google Docs y demás, me agrada. Pero también hay que reconocer, es de humanos aceptar que uno ha cometido errores, ¿no? Firefox funciona mejor en Linux. Ajá. Entonces, si yo me voy a ir por Firefox, de verdad me estaría yendo por la herramienta que se va a estar ocupando, que en este caso es el Developer Edition. Obviamente es como pedirle peras al olmo, pero aquí te están dejando con una versión neutral, ¿no? La de uso general, ¿no? Donde también pues puedes estar consultando la página oficial, viendo qué más tiene por ofrecer, y pues aquí el Firefox 90, ¿no? Que es de las últimas versiones, te están dejando una antes de la más nueva para conservar la estabilidad y la compatibilidad, igual se sigue conservando, ¿no? Thunderbird simplemente porque, bueno, ya que te vas a estar llevando casi todas las librerías de la gente de Mozilla, aparte el soporte gratuito por parte de Mozilla, pues ya tienes una alternativa que no le va a estar aumentando peso a la imagen ISO, ¿no? Hay muchas distribuciones que lo que están buscando es ese equilibrio, el tener lo mejor de todo, ¿no? Es decir, Google Chrome y tener Thunderbird. Aquí se están yendo por un estándar. ¿Cuál es ese estándar? Si ya tienes las librerías que se están compartiendo con esta herramienta, pues de una vez dejar la herramienta predeterminada o que esté lista para correr con esto, y te evitas de problemas, ¿no? Y tienes prácticamente premio doble, o sea, dos por el precio de uno, y pues se conserva esa sinergia y sobre todo la calidad del software, ¿no? En el apartado de Torrent, pues simplemente Transmission, una herramienta que te va a ayudar a descargar, como su nombre los dice, archivos Torrent. Esto es bastante utilizado por muchos, yo creo que para el uso convencional y para estas alturas, como usuario casi intermedio de Linux, pues no te va a resultar como que tan ajeno, ¿no? El hecho de tenerlo aquí. Entonces, pues siento yo que está bien, ¿no? En el apartado multimedia, pues VLC, yo creo que aquí sí hicieron una excelente elección. Ya se habían tardado, yo siento que en sus primeras versiones tenían alternativas como a Clementine, tenían reproductores que son libres, pero hay otra parte, está esa otra cara de la moneda. Si de verdad se viene a plantear como un rival a Windows, obviamente debe de tener todas las herramientas necesarias para competir con algo de esa gama, ¿no? Creo que aquí ya se resignaron porque finalmente es el estándar, el MP4, el MP3, y tú no puedes estar con esa filosofía de que Richard Stallman esto, Linus Torvalds lo otro, si no va a ser algo útil. Yo entiendo que muchas personas se rigen que el open source y que esto y el otro, pero yo me voy más por lo que me va a funcionar, ¿no? Si me va a hacer la vida más fácil, mejor. ¿Para qué me peleo, no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí ya hicieron la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y esto ya prácticamente iría más, desde mi punto de vista, relleno. Porque fácilmente, ¿para qué quieres Clementine si el mismo VLC ya tiene soporte para el MP3, no? Y bueno, herramientas que vienen a ser los codecs. Lo que prácticamente está haciendo que tu equipo sea soportado a manera o a nivel de hardware, y para aquellas personas que lo están utilizando en equipos muy antiguos, aquellos que todavía tienen esa unidad de CD o de DVD,
¿no? Entonces, aquellos que lo estén instalando en un equipo de muy, muy bajos recursos o en un equipo muy antiguo, pues van a prácticamente poder hacer uso de XFBurn y también de esta herramienta para ripear en el famoso formato CDA. Las MX Tools, aquí ya prácticamente no hay nada más que decir, meramente es un instalador de paquetes similar a GDB, una herramienta que te estaría administrando los repositorios en dado caso de que sea necesario, porque de primera instancia yo te diría que si no tienes ninguna necesidad de moverlos, no lo hagas, al menos que si de plano necesites, no sé, algo de Kali Linux o algo así por el estilo. El editor de menú para instalar aplicaciones que sean exclusivas por ti o externas, un ejemplo de estos sería Stacer. Solucionar lo de las firmas por si quieres agregar repositorios nuevos como el de Parrot, otro ejemplo. Una herramienta que viene a sustituir, por ejemplo, a CCleaner para aquellos que vienen de Windows. O el Bleachbit, ¿no? Una herramienta que está todavía mejor optimizada, ¿no? Aquí le vamos a poner la contraseña que es demo. Que está mejor optimizada y que prácticamente está hecha para esta misma distribución, ¿no? Incluso un analizador de disco y tener un poco más controlado los días en los cuales va a estar haciendo ese tipo de limpieza, ¿no? Otra de las cosas sería, por ejemplo, un creador de una USB booteable, ¿no? Aquí otra vez nuevamente la contraseña. Y son de esas cosas que generalmente el usuario va a terminar buscando, ¿no? Son utilidades que al menos, bueno, aquellos que son técnicos, que se dedican a dar mantenimiento, no es tanto de que fomenten Linux, sino que tal vez van a necesitar esto para hacer una instalación de Windows, ¿no? Entonces viene a suplir esa o satisfacer esa necesidad, ¿no? Formatear o la herramienta incluso de hacer la actualización directamente desde una memoria USB. Otra vez regresando a lo mismo. Aquellos que lo hagan en equipos de muy pocos recursos o incluso aquellos que no tengan una memoria, una conexión a internet, no quiere decir que se van a quedar sin una actualización, porque perfectamente tú te vas al sitio oficial, te descargas el kernel que es para MX Linux y con esta herramienta de actualizador de kernel conectas la memoria USB, seleccionas el dispositivo USB y actualizas el kernel de manera offline. Y esto te permite seguir teniendo esa optimización. Puedes incluso tener en tu memoria una colección de paquetes genéricos en formato .deb y meramente estarle pasando a un equipo que no tiene internet, ¿no? Entonces, como pueden ver, está abarcando prácticamente todo tipo de usuario, incluyendo al temido usuario de oficina, ¿no? Aquel usuario que está de 8 a 8 y sin comida, pues también a ese tipo de usuario pues está enfocado esta distribución. ¿Por qué? Porque la gente de oficina o incluso el estudiante pues va a necesitar aplicaciones ofimáticas, ¿no? En mi caso, ¿qué es lo que muchas veces me preguntan en los comentarios? Me dicen, Satiel, ¿qué me recomiendas? Que no sea LibreOffice, ¿no? Muchas veces hasta se ofenden, pero yo les digo, disculpa que suene un poquito grosero, pero pues yo ya no ocupo programas de secretaria, ¿no? Esto yo tal vez nada más fue de paso, si acaso en la universidad o el lapso de la prepa fue cuando más lo utilicé, pero si acaso yo le doy ese uso de visualizador, ¿no? Que meramente me pasan un documento importante, una tabla de una base de datos pequeña, un esquema de más o menos cómo quedaría, lo analizo y después lo abro con esto, si acaso un cambio rápido de edición y no tengo problema de compatibilidad, ¿no? Nada que envidiarle a Excel siempre y cuando no sean fórmulas avanzadas. Ahora, bajo todo lo que yo me estoy rigiendo es la compatibilidad, ¿no? Aquí creo que no sé por qué se me desapareció, pero espero que se esté escuchando. Se me desapareció la línea del sonido, pero espero que se esté escuchando. Bueno, en ese sentido, yo me voy más por los
los Google Docs, ¿no? Por eso les digo que yo ocupo Google Chrome, ¿no? O incluso, ¿qué te cuesta? Ya sé que Microsoft te espía, ya sé que la telemetría de Google, ya sé que te tienen interceptado, ya sé que la CIA quiere saber qué desayunaste. O sea, entiendo todo eso. Pero, ¿qué te cuesta hacerte una cuenta falsa de Outlook y nada más tenerla? E incluso hasta te están regalando, creo que 1 GB de almacenamiento en la nube. O sea, meramente utiliza el servicio de Outlook para editar y te evitas incluso espacio en el disco duro teniendo aplicaciones como estas, ¿no? Y conservas esa compatibilidad del formato, ¿no? O que ya en un caso extremo, yo entiendo que quieren un hijo de Richard Stallman, pero mil veces tenerlo con Wine, aunque sea una versión, yo incluso he instalado la versión Office 2019 y la 2016 con Wine y no he tenido problema alguno. Me funciona bien. Son versiones de las famosas BL o licencia por volumen que todavía puedes activar con un serial, ¿no? Entonces, ¿qué te cuesta? Yo sé que no es lo más ético, pero, o sea, me extraña que un usuario que tenga la maldad como para utilizar Linux no lo sepa hacer, ¿no? Entonces, allí creo que ya no es pretexto de nada. Yo siento, no lo estoy fomentando, pero muchas veces ustedes son como que los doble moral. Porque yo al menos, que a mí me han dicho, ¿tú estás en YouTube por el dinero? Sí, nunca he dicho que no. Entonces, realmente, ¿quién se ve más mal? ¿Aquel que te dice algo y que finalmente actúa de otra manera? ¿O aquel que te dice, ah, pues órale, sí lo estoy haciendo? ¿Pero por qué? Porque el mismo sistema me ha obligado a llevarlo así, o por mi trabajo. Pues sé que no es lo correcto, sé que no es lo ideal, pero finalmente estoy solucionando mi problema, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí me gustaría leerlos, saber en qué situación se encuentran o si ahorita ya finalmente este tipo de herramientas vienen a ser una alternativa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quedaría, ¿no? Y lo mismo para las demás aplicaciones, de que funcionan bien. Yo creo que la herramienta de Writer es de las que mejor se han optimizado. No tiene tantas opciones, pero para un estudiante, para alguien que lo utiliza para lo básico, yo creo que no tendría problema. Tienes las negritas, tienes entrar, tienes las viñetas, tienes incluso la posibilidad de instalar las fonts de Microsoft y te va a quedar igualito para redactar, para un trabajo. Incluso hasta yo me pregunto, ¿no? Yo muchas veces me doy de topes y digo, a ver, mi hermana es maestra, o sea... es de las profesiones que más te van a estar pidiendo documentar a cada rato, o llevar seguimiento en Word, o llevar este formato. Incluso yo, y no me da pena decirlo, en una ocasión cuando hice las tipo prácticas o servicio, o como tú le quieras decir, para una carrera técnica, porque yo también soy técnico, le ayudé a las secretarias, incluso las secretarias no le dan ese uso tan extremo. O sea, no sé, no entiendo, no me cabe en la cabeza. ¿Ustedes qué hacen con su libre Office que de plano no les funciona, ¿no? O sea, en el día a día, prácticamente le llevé el paso a una secretaria al estar haciendo todo esto y no le vi problema de compatibilidad. Entonces, ¿dónde está el problema? En que ustedes van, ¿no? Ustedes van ingenuamente, y discúlpenme que lo regañe, pero es que tiene que, o sea, entiendan lo que es así. Es más, hasta voy a prender mi foco para que a ver si así se dan cuenta de esto. Miren, lo que generalmente hacen es que su LinuxTuber les recomienda WPS, ¿no? Pero WPS no está en español nativamente. Entonces, tú ingenuamente te quedas conforme con que, ay, ya se me solucionó, pues voy a instalar WPS y tómala. Ya lo tienes enfrente y lo tienes en inglés. Ahora, no pasa nada, te vas al sitio oficial, en la documentación, porque allí realmente está todo. Vas, buscas el idioma en español, te lo descargas. Y ya cuando lo instalas, otra sorpresa.
las faltas de ortografía no te las reconoce porque no tiene la herramienta de diccionario, ¿no? Entonces, cuando tú pones un modismo, una palabra en español, te lo detecta como si fuera el español de España, ¿no? Hostia, jolín, qué guapo tú. Y no el español de México, güey, tacos, tequila. Entonces, ustedes tienen que entender que yo realmente me hice de lado de todo ese tipo de problemas. Tan fácil. El Google Docs o la herramienta de Outlook y se acabó. ¿No? Entonces, ahí es donde yo no entiendo qué tanto hacen o a quién le hacen caso, mejor dicho, que no pueden satisfacer ese tipo de necesidades, ¿no? O sea, yo le entiendo cuando el problema fuera más grande, cuando a lo mejor utilizas una herramienta como, creo que se llama GNS3, que tiene uno como camaleón azul, que es para diagrama de flujo. Allí sí entiendo el que tú te estés trabando, pero en una herramienta de oficina, o sea, yo ahí se los dejo, porque mil veces, tener la herramienta de Microsoft Outlook con, incluso directamente corriendo con Wine, o la paquetería de Office con Wine, a estar teniendo todo ese tipo de problemas. ¿Y todo por qué? Por querer quedar bien con una supuesta comunidad de Linux que nada más te va a estar criticando por lo que haces, ¿no? Entonces, prefieres quedar bien con toda la supuesta comunidad de Linux a tener algo que te esté siendo útil, ¿no? Aquí yo creo que hasta aquí terminaríamos casi el video. ¿Por qué? Porque a partir de aquí son ajustes del mismo entorno. Todo esto de aquí es del XFCE. Ajá. Es meramente configuración de que si el panel arriba, que si la resolución del monitor, que si el Bluetooth, que si el brillo. Que hay como que más en las preferencias que en las aplicaciones por defecto, que si la configuración del firewall, que si la pantalla de bloqueo, cae más en cómo se está comportando el entorno a el plus que te está ofreciendo MX Linux. Entonces, para ya no llevarme más tiempo, en conclusión es esto, opciones del mismo entorno. Y pues herramientas del sistema, cosas que pues sí vas a estar utilizando, como el Conky, que para muchos pues dicen come muchos recursos. Gparted, que pues, es una herramienta que utiliza el instalador, la configuración del IDM, y que otra vez más en lo mismo, entre una mezcla en preferencias del sistema y herramientas del sistema. Entonces, de que yo la estaría recomendando, sí, porque finalmente sepas o no sepas hacer las cosas, vas a darle solución a todos los problemas. Creo que aquí finalmente, tarde o temprano, el mismo sistema está llegando a las conclusiones que yo muchas veces les he dado hasta el cansancio. ¿Para qué faquinteres o para qué guachicamoles quieres calamares cuando un instalador de GTK perfectamente lo puede hacer, ¿no? Obviamente, el tener calamares te arrastra todo el entorno de Qt, todas esas librerías innecesarias, todo ese bloatware, porque para acabarla de fregar, es un KDE que no está optimizado, ¿no? Entonces, yo creo que tarde, pero se dio cuenta MX Linux que es mejor tener construido un instalador que no sea base a calamares y meramente siguiente instalar y se acabó. ¿Por qué? Porque calamares nada más lo vas a ver durante el proceso de instalación, pero a la post instalación siguen quedando esos residuos en el sistema, siguen quedando todo ese bloatware, todas esas librerías innecesarias y prácticamente un entorno corriendo en segundo plano, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir de aquí es que han tomado una buena decisión y que el instalador es demasiado intuitivo. Prácticamente siguiente instalar. Nada de que el home aparte, nada de que es swap, porque a día de hoy es totalmente innecesario. Y luego se andan quejando de que, como les vuelvo a repetir, su LinuxTuber les ha inculcado de que la home aparte, de que la swap, de que esto y que el otro. Tú no eres administrador de sistemas, ¿no? No lo hago de manera denigrante, simplemente que no tienes ninguna necesidad de hacer eso como usuario convencional. Si tú lo vas a utilizar
para tu día a día la partición raíz y te evitas de broncas. ¿Por qué? Porque al rato le hacen caso a tu LinuxTuber, se instalan sus programas, se les llena la partición de 20 GB que les sugirió el Pocos Followers ese, van y le piden ayuda y no les contesta. Esa es la realidad, ¿no? No les contesta, se hace el sordo y finalmente no les da respuesta a un problema que él provocó, ¿no? Entonces, finalmente, pues, ¿con quién acaban? Me vienen a chillar a mí de que, oye, ¿cómo se hace? Yo les he dicho, se puede hacer con tal herramienta, pero no se recupera al 100%, meramente es para rescatar tus datos. ¿Y por qué yo no lo recomiendo? Porque sé que hay gente que, al igual que yo, está como en un, como en esa posición de que yo en algún momento tuve una laptop y no tuve ningún otro equipo. Tuve una laptop y yo no podía estar jugando como tu LinuxTuber, de que ahorita tengo esta distribución, al rato le pongo otra. Él prácticamente cambia de distro como cambia de playera, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer ese tipo de cosas porque tengo ese sentido de responsabilidad. Porque sé que hay personas que lo están utilizando para su trabajo y que no pueden poner en riesgo su trabajo o sus tareas por un capricho de esos. Entonces, evítate de broncas, partición raíz y se acabó, ¿no? Entonces, pues espero y le entiendan ese tipo de cosas. Las personas que realmente han durado más de un mes en Linux, yo siento que me van a dar la razón aquí en los comentarios, ¿no? Entonces, díganme si tengo o no razón en que esos 20 GB que te sugiere tu LinuxTuber los acabas llenando así de fácil, ¿no? Entonces, pues de que está muy recomendada, sí. De que tiene todo, sí. De que está enfocado tanto para el usuario nuevo, avanzado, intermedio, sí. Entonces, MX Linux puede ser tan complejo como tú lo quieras. El punto está en cuánto estés dispuesto a dar. Y eso en base a que se va a ver en el tiempo que tú tengas para utilizar tu equipo, ¿no? Entonces, pues, eso serían en conclusiones finales. Para mí a día de hoy sigue siendo la distro número uno. Yo creo que no le quito el mérito porque ha contemplado muchos de los posibles problemas y ya vienen solucionados por defecto. Incluso, bueno, yo honestamente les voy a hablar con la verdad. Al ser versión beta no le vi ninguna novedad, más que la base a Bullseye, ¿no? Y si acaso uno que otro paquete actualizado, pero no puedo decir, yo al menos en mi canal no te voy a engañar, yo no puedo decir que va a ser mejora del sistema, cuando en realidad es una actualización de Office, es el kernel más nuevo, o sea, son de paquetes independientes. Yo no te puedo poner como novedad de MX Linux algo que ya pasa de manera natural en Firefox, que al rato es Firefox 91, Firefox 92. Eso para mí no es una novedad. Novedad es cuando ya innovó, cuando cambió de sabor, cuando a lo mejor se le quitó el conky y se puso otro más completo, se le añadió otro entorno al cual no estaba acostumbrado el sistema, que se adaptó tal vez a KDE, que a lo mejor por defecto ya no tiene las mismas aplicaciones ancladas. Eso sí ya lo considero novedad. Yo no te voy a estar engañando como tu LinuxTuber con sus comerciales de 15 minutos a decirte cosas que tú perfectamente puedes consultar en el sitio oficial. Para eso no tiene caso hacer una review, ¿no? Una review es cuando tú estás viendo los pros, los contras y el por qué y a quién va dirigido, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Que prefiere que te estén contando su vida a realmente enfocarse a lo que es, ¿no? Entonces yo creo que mi vida es demasiado aburrida, más aburrida que un árbol, como para venírtela a contar, ¿no? Aquí meramente a lo que estamos yendo, ¿no? Que sería el análisis del sistema. Los pros, los contras, el por qué, solucionando dudas, para que tú entiendas el por qué se están haciendo las cosas, porque cuando yo hago una review es porque estoy tratando de enfocarme o apegarme más en la visión que tiene el desarrollador, del por qué lo hizo así, del por qué le puso XFCE, del por qué le puso tal tema de iconos, del por qué está seleccionando las cosas de tal manera y qué objetivos está buscando. Pero bueno, ahora sí que cada quien
Si tú no me quieres creer, pues está, se respeta, ¿no? Pero si en caso contrario, pues apoyas este tipo de videos, pues me puedes dejar el me gusta, puedes compartir el video para que ya más personas abran los ojos. Y pues ya estamos a nada de convertirnos en uno de los canales más grandes de Linux, al menos de Latinoamérica. Ya estamos a nada de los 50,000 suscriptores, así que si tú te suscribes te agradecería enormemente. Y pues bueno, recordándote que me puedes seguir en mis demás redes sociales como @calmisatiel. En Twitter, Facebook e Instagram puedes formar parte de mi comunidad tóxica, donde se te va a estar ayudando, resolviendo tus dudas. Y bueno, si quieres los tutoriales prohibidos de Parrot, de Kali Linux, las cosas avanzadas de Gentoo, de Linux from Scratch, básicamente todo lo que te restringe YouTube, pues te invito a seguirme en Twitch, twitch.tv/atiel. Donde ahí aparte pues puedes jugar conmigo, pues nos las pasamos bastante bien. Y recordando que también me apoyas si es que tienes Prime y te suscribes, la suscripción es gratis con Prime. Y pues nada más, también me puedes apoyar como donador de bits. Y pues como ya se ve en el overlay, aquí las personas que me siguen, que me están apoyando, pues van a aparecer aquí, ¿no? Muchas veces cuando alguien se suscribe aparece así, ¿no? O aparece así. Entonces, si tú me quieres seguir, puedes incluso, ahorita no se ha dado, pero si tú te suscribes puedes aparecer al momento en el que yo esté grabando, ¿no? Por ejemplo, uno que no apareció, pero el que me acaba de seguir es el amigo Nando Martínez. Entonces, yo los voy a estar mencionando para aquellas personas que me sigan y estarles enviando al final del video un saludo. Que en este caso al Monolito, así se llama como seguidor de Twitch, un saludote al Monolito. Y a Chris of the Rose como suscriptor de YouTube. Y a Sart0000 como seguidor en Twitch. Entonces, pues muchísimas gracias, esas son las últimas personas que me han seguido. Y pues nos estaríamos viendo en el próximo video. Yo soy Satiel,